Un curso de milagros, libro de ejercicios, primera parte, lección 161. Dame tu bendición, Santo Hijo de Dios. Hoy vamos a practicar de manera diferente y a pronunciarnos en contra de nuestra ira, de modo que nuestros temores puedan desaparecer y darle cabida al amor. He aquí la salvación en las simples palabras con las que practicamos la idea de hoy. He aquí la respuesta a toda tentación, pues jamás puedes dejar de darle la bienvenida al Cristo, allí donde antes imperaban la ira y el miedo. Aquí se consuma la expiación. El mundo se transpone sin riesgo alguno y el cielo queda restaurado. He aquí la respuesta que te da la voz que habla por Dios. La condición natural de la mente es una de abstracción total, mas una parte de ella se ha vuelto antinatural. No ve todo como si fuese uno solo, sino que ve únicamente fragmentos del todo, pues sólo de esa manera puede forjar el mundo parcial que tú ves. El propósito de la vista es mostrarte aquello que deseas ver. Todo lo que oye le trae a la mente únicamente los sonidos que ésta desea oír. Me detengo un momentico nada más. Entonces, la mente total es abstracta. Es decir, ¿cómo imaginar el aire, por ejemplo? Esa es una abstracción. Pues, ¿cómo imaginar el amor? ¿Cómo imaginar la paz? La puedes sentir, pero imaginártela no. De hecho, entonces nuestra mente separada lo que hizo fue tomar un pedacito chiquititico del todo, fragmentarlo, dividirlo y con eso fabricar este mundo. Y debido a ello es que dice que nosotros vemos lo que queremos ver y oímos lo que el ego quiere oír. Y a estas alturas, pues nos comenzamos a diferenciar del ego. O sea, entendemos que nosotros como seres de luz no queremos ver este mundo fragmentado, sino la unidad de todo lo que existe. Voy con párrafo 3. Así fue como surgió lo concreto, y ahora son las cosas concretas las que tenemos que usar en nuestras prácticas. Se las entregamos al Espíritu Santo de manera que Él las pueda utilizar para un propósito diferente del que nosotros les conferimos. Él solo se puede valer para instruirnos de lo que nosotros hicimos, pero desde una perspectiva diferente, a fin de que podamos ver otro propósito en todo. Me detengo aquí. Entonces, desde el punto de vista del ego, el propósito del ego es ver conflicto, dolor en todo lo que existe. Lo criticamos, lo juzgamos. Decimos si es bueno, si es malo, agradable. Esos son los juicios. Desagradable. Desde el punto de vista de la luz, todo lo que existe es una oportunidad para sanar, para aprender la lección e integrarnos en ese rompecabezas. Entonces, todas las cosas, personas, animales, podemos tomarlas como parte de nosotros mismos e integrarlas en nuestra mente cuando descubrimos su propósito. Continúo con el párrafo 4. Un hermano es todos los hermanos. Vamos. Yo quiero que le pongan atención a esto, los invito, porque esto nos permite entender qué importancia tiene el perdón, la sanación, las lecciones. A ver, repito, un hermano es todos los hermanos. Y en cada mente se encuentran todas las mentes, pues todas las mentes son una. Esta es la verdad. No obstante, ¿aclaran estos pensamientos el significado de la creación? ¿Te brindan estas palabras perfecta claridad? ¿Qué parecen ser sino sonidos huecos, bellos tal vez, correctos en el sentimiento que expresan
aunque fundamentalmente incomprendidos e incomprensibles. La mente que se enseñó a sí misma a pensar de manera concreta ya no puede aprehender la abstracción en el sentido del abarcamiento total que ésta representa. Necesitamos poder ver un poco para poder aprender mucho. Entonces te repito, bueno, lo vemos como el ejemplo que damos cuando observamos o pensamos en una gota del océano que contiene todas las propiedades del océano. Y de la misma manera nuestra mente contiene todo el universo, todo el cosmos. Estamos en nuestra mente, está la mente crística. Y a su vez, yo estoy en la mente crística. Ese es un pensamiento abstracto. Entonces, bueno, tenlo ahí porque con la mente concreta no podemos llegar a la mente abstracta a menos que uses tu inteligencia superior, que es lo que hacen los matemáticos, que a través de abstracciones pueden elaborar una fórmula que te permita explicar cierto fenómeno de lo que vemos en este mundo. Entonces, el pensamiento abstracto llega y sí lo podemos lograr, pero requiere entrenamiento y aprendizaje porque implica un nivel de madurez mental. Nos parece que es el cuerpo el que coarta nuestra libertad, el que nos hace sufrir y el que finalmente acaba con nuestras vidas. Sin embargo, los cuerpos no son sino símbolos de una forma específica de miedo. El miedo, desprovisto de símbolos, no suscita respuesta alguna, pues los símbolos pueden representar lo que no tiene sentido. El amor, al ser verdad, no tiene necesidad de símbolos, pero el miedo, al ser falso, se aferra a lo concreto. Los cuerpos atacan, las mentes no. Este pensamiento nos hace pensar sin duda en el texto, en el que se subraya con frecuencia. Esta es la razón por la que los cuerpos se convierten tan fácilmente en símbolos del miedo. Se te ha instado en innumerables ocasiones a que mires más allá del cuerpo, pues lo que éste ve es el símbolo del enemigo del amor, entre comillas enemigo, que la visión de Cristo no ve. El cuerpo es el blanco del ataque. Ya que nadie piensa que lo que odia sea una mente. Sin embargo, ¿qué otra cosa sino la mente le ordena al cuerpo a que ataque? ¿Qué otra cosa podría ser la sede del miedo sino lo que piensa en el miedo? El odio es algo concreto. Tiene que tener un blanco. Tiene que percibir un enemigo de tal forma que éste se pueda tocar, ver, oír y finalmente matar. Cuando el odio se posa sobre algo, exige su muerte tan inequívocamente como la voz de Dios proclama que la muerte no existe. El miedo es insaciable y consume todo cuanto sus ojos contemplan, y al verse a sí mismo en todo, se siente impulsado a volverse contra sí mismo y destruirse. Quien ve a un hermano como un cuerpo lo está viendo como el símbolo del miedo y lo atacará, pues lo que contempla es su propio miedo proyectado fuera de sí mismo, listo para atacar y pidiendo a gritos volver a unirse a él otra vez. No subestimes la intensidad de la furia
que puede producir el miedo que ha sido proyectado. Chilla de rabia y de zarpazos en el aire, deseando frenéticamente echarle mano a su hacedor y devorarlo. Esto es lo que contemplan los ojos del cuerpo en uno que el cielo tiene en gran estima. Los ángeles aman y Dios creó perfecto. Esta es su realidad. Y en la visión de Cristo, su hermosura se ve reflejada de una manera tan santa y tan bella que apenas podrías contener el impulso de arrodillarte a sus pies. Mas en lugar de ello, tomará su mano, pues tú eres semejante a él en la visión que lo ve así. El ataque que lanzas contra él es lo que es tu enemigo, pues te impide percibir que en sus manos está tu salvación. Pídele únicamente eso y él te la dará. No le pidas que sea el símbolo de tu miedo. ¿Pedirías acaso que el amor se destruyese a sí mismo? ¿O preferirías que te fuese revelado y que te liberase? Hoy vamos a practicar de una manera que ya hemos intentado antes. Ya estás más preparado y hoy te acercarás más a la visión de Cristo. Si te propones alcanzarla, hoy lo lograrás. Y una vez que la hayas alcanzado, no estarás dispuesto a aceptar los testigos que convocan los ojos del cuerpo. Lo que verás te traerá con su cántico el recuerdo de melodías ancestrales. El cielo no se ha olvidado de ti. ¿No te gustaría acordarte de él? Selecciona un hermano para que sea el símbolo de los demás y pídele la salvación. Yo voy a dejar estos dos últimos párrafos, el 11 y el 12, para la meditación del perdón. ¿Ya? Entonces vamos a prepararnos. Vamos a cerrar nuestros párpados. Nos concentramos en la respiración. Tomamos aire y exhalamos. Vamos a practicar hoy la contracción. Contrae todas las piernas. Vamos a empezar así. Las piernas y contrae los músculos que rodean el ano. La vejiga, contráela. Contrae tu estómago, ahora sube. Contrae tus brazos. Contrae tu cara. Ponla así, bien fea y contraída. Y ahora suelta. Y siente el cuerpo. Vamos a la respiración. Y deja que el aire entre y salga en su propio ritmo. Tómate un minuto nada más para centrarte en respirar. Vamos a nuestra mente
Y le pedimos a nuestro maestro interno, a mi guía interior, que me acompañe, que me asesore, que me oriente en todo este proceso que hoy vamos a hacer. Y visualizamos un punto de luz, una ventana, una puerta. Y vemos esa luz allá afuera. Vamos a entregarle nuestros pensamientos. Y le pedimos que los purifique y nos sean devueltos como pensamientos divinos, como pensamientos que van a traer consigo los milagros que la divinidad dispone para nosotros. Nos tomamos un tiempo para entregar esos pensamientos. Observa en qué piensas sin identificarte con el pensamiento y lo entregas. No importa que tú los consideres buenos, entre comillas. Entrégalos, porque a veces lo que creemos que es bueno para nosotros no lo es. Así que preferimos entregar todo y que se purifiquen para que nuestra mente sane. Y nos tomamos este tiempo de silencio para observar los pensamientos y darnos cuenta cuál es el tema, cuál es el contenido de cada pensamiento, a qué se refiere, para poder ver cuál es el foco central de preocupación de esa mente automática. Voy a guardar silencio y entrega tus pensamientos una vez que los has observado, para que te sean devueltos en forma de pensamientos cónsonos con tu mente divina y luego se convierten en milagros. Hermoso regalo, ¿verdad? Ahora nuestra mente está en calma y observa tu respiración. Cómo se hace cada vez más lenta de manera espontánea. Y le pedimos a nuestro maestro interno que nos acompañe a un lugar muy profundo en nuestra mente, y vamos cada vez más profundo hasta llegar a ese nivel de conciencia donde solo hay paz. Y allí encontramos el amor divino y vamos a practicar hoy el perdón de otra forma.
Selecciona a un hermano para que sea el símbolo de los demás y pídele la salvación. Visualízalo primero tan claramente como tú puedas, de la misma manera en que estás acostumbrado a verlo. Observa su rostro, sus manos, sus pies, su ropa. Obsérvalo sonreír y ve los gestos que le has visto hacer tan a menudo que ya te resultan familiares. Y luego piensa en esto. Lo que estás viendo ahora te impide ver a tu hermano tal como es. Ese rostro, esas manos, esos pies, esa ropa, esos gestos te impiden ver a tu hermano como es. Te impiden ver a aquel que te puede perdonar todos tus pecados. Arrancar con sus sagradas manos los clavos que atraviesan las tuyas y quitar de tu ensangrentada frente la corona de espinas que tú mismo te pusiste. Pídele a tu hermano lo siguiente para que él te pueda liberar. Dile, dame tu bendición, Santo Hijo de Dios. Quiero contemplarte con los ojos de Cristo y ver en ti mi perfecta impecabilidad. Y oye lo que te responde. Pues oirá en ti la voz que habla por Dios y te responderá con la tuya. Contempla ahora aquel que tan solo habías visto como carne y hueso y reconoce que Cristo ha venido a ti. Observa esa luz que tu hermano es. Y desde esa luz, que es la expresión de tu mente crística, Cristo regresa a ti. Esa luz se extiende ahora y se une a tu luz. Aunque ya estaban unidas, no lo habías visto. Ahora contempla cómo todas esas luces se unen en un solo rayo de luz. Voy a guardar silencio para que puedas visualizarla, sentirla y pedir la sanación. Piden que te dé el amor de Cristo para que tú puedas perdonarte.
En esa luz pedimos la sanación de nuestra mente. Y cuando nosotros sanamos, sana toda la mente colectiva. Con la bendición del Hijo de Dios, con la bendición del Cristo en mi hermano, expando el amor divino a todos los seres de este cosmos, a todos mis hermanos en la luz. Y activo la presencia de Dios en todos los seres vivos de este mundo. Y con esa conciencia de la unidad, regreso al sueño. Bendigo al cuerpo físico. Y activo la presencia de Dios en ese cuerpo. Y le agradezco que me sirva de medio para yo poder observar la gran proyección que es el mundo. Poder ver todo lo que yo no he resuelto. Agradecida también de mi hermano Jesús por señalarme este camino, de todos los hermanos en la luz. Y le agradezco a la divinidad que está presente en todo cuanto existe. La luz también te agradece a ti por recorrer esta senda, por ampliar tu conciencia milagrosa y por ofrecerle milagros a todo ser que veas. Bendícelo. Y hoy el libro nos pide, la lección de hoy, que cada vez que te sientas tentado de atacar a alguien, de pelear con alguien, de agredir a alguien o de sentirnos atacados, agredidos, maltratados, cuando nuestro ego sienta esa tentación, tú mentalmente le dices a tu hermano: bendíceme, Hijo de Dios. Y observas qué pasa. Y yo ofrezco milagros para ti. Te bendigo y sé que este tiempo va a ser extraordinario porque nos abrimos a recibir lo que la voluntad de Dios dispone para nosotros, que es felicidad. De esa manera, unimos nuestra voluntad a nuestro Padre Madre y llevamos a cabo milagros en la vida de todos los seres con los cuales compartimos. Y así podremos expresar la felicidad que somos. Hasta pronto.